Doctores, buenas noches. Esperamos 10 minuticos. Hoy tenemos invitados especiales, doctores. 10 minuticos para que terminemos de conectar todos. Gracias. Compañero Wilson, tiene el micrófono y la cámara prendida. Ok.
In progress. La actriz Anna Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada. Mañana por la mañana se practicará la autopsia. No se ha comunicado el hospital donde han depositado su cuerpo para evitar aglomeración. Profe, buenas tardes. Qué pena, no se escucha el sonido del video. ¿Ninguno escucha? Sí, profe, yo sí escucho. Sí, profe. Escucho. La compañerita que tiene problemas de sonido. Profe. Se escucha, profesor. ¿Está bien de audio? Trata de mirar. Ana Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada. Mañana por la mañana se practicará la autopsia. No se ha comunicado al hospital donde han depositado su cuerpo para evitar aglomeraciones. ¿Y Ana Fritz qué? Seguro que las mira las tetas de Praga. Pues sí. ¿No lo habríais hecho vosotros o qué? ¿Está todavía en el hospital? Hasta mañana, en el depósito. ¿Queréis ir? ¿Qué os parece? ¿Os gusta mi oficina? ¿Dónde está Ana Fritz? Seguro que aquí no entra nadie. Seguro. ¿Preparados? Yo nunca he visto ninguna muerte. Hostia puta. ¿A qué no parece muerta? No. No, 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 no,
Vuelve a ser follarse una muerta. Yo me la tiro. Mejor, no le vamos a hacer ningún daño, que está muerta. La tienes que follar, tío. No sabes lo que te viene. Buenas noches, doctores. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vieron esa imagen? Interesante, pero discutible. De una cualidad, pero eso se ve todo en esta vida. Okay. Doctores queridos. Ustedes ya son los penalistas ni los machos. Si nosotros observamos ese caso en particular, ¿a qué conclusión vamos a llegar? El muchacho encargado de la morgue, con los amigos, uno de ellos resulta accediendo a un cadáver. ¿Sí? Para el derecho penal, ¿eso qué vendría siendo, doctor? Necrofilia. Necrofilia, profe. Y respeto a cadáveres. Necrofilia. Y respeto a cadáveres. Vámonos rápidamente, creo que eso es en el 200, o sea, 202, 3 o 4. 4. Listo. 4. Listo. ¿Me regalan, por favor, lectura de ese artículo? Y respecto a cadáveres. El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte sin sobrepasar las 10 unidades de multa. Diana, ¿y qué pasó con la prisión? ¿Qué pasó con la prisión? Porque estamos acostumbrados que el derecho penal, traducción cárcel. De hecho, estamos tan acostumbrados que siempre decimos que si la pena es bajita, fue impune el delito. Entonces, podríamos entender, doctor, de que es un cadáver y ya no es sujeto de derecho. Por tal razón, puede ser que no hay cárcel para ese tipo de modalidad, pensaría yo. No, porque entonces el legislador no se hubiese ocupado de ello. Doctor, que no todo en lo penal lleva a la cárcel. También pueden haber solo sanciones y sigue siendo derecho penal. Ah, bueno. Qué bueno. Qué bueno, porque nosotros vemos una pena de prisión por 18 años, independientemente del punible, ya decimos que, uy, no tan bajito. Entonces, dependiendo de la situación fáctica y demás, vamos a ver una circunstancia, pero doctores, ella abre los ojos, está viva. Estaba declarada muerta. Es decir, que ese man resucita muertos. La vaca muerta. Hace milagritos. Doctores. Antes de continuar, tenemos invitados especiales de mi colega y socio, doctor John Henry Páez Rodríguez. Se mandó a hacer el pedicure y entonces por eso no pudo conectar. Hoy. Entonces me pidió el favor de compartir con ustedes. Espero sea del agrado. Son un fastidio estos chinos, pero los quiero todos. No, mentira. Son mis adoraciones. Entonces, ahí son 12. Vamos ahí con esos combos muy agradables. Dos horitas. Espero que sean lo mejor, mis queridísimos doctores. Se les quiere. Bueno, continuando. Oiga, la vieja estaba viva. Gracias. Creo que se llama como catalepsia. Sí, es catalepsia.
Sí, catalepsia, doctor. No, doctores. Y entonces, Dianita, vuélvete a leer el 204. Vamos a comprender esta locura porque no entiendo esta vaina. Miremoslo, por favor. Y respeto a cadáveres. El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte sin sobrepasar las 10 unidades de multa. Señores abogados defensores, ustedes tienen que defender a su cliente de ese tipo penal. Analizando la situación como la acaban de observar, ¿qué alegan ustedes? Yo le haría un estudio psicológico al involucrado para demostrar de que, digamos, me iría por el lado de incompetencia legal, como para dar a entender de que no es una persona que está 100% en sus facultades mentales, como tratar de bajar la pena. Ese tipo penal no constituye pena, pero si te vas por ese lado, yo de juez le clavo hasta pena. Porque por tratar de engañar a la administración de justicia, hasta para el abogado. Natalie. Buenas noches para todos. Pues no sé, en este caso así, yo tal vez alegaría un desorden mental. Lo mismo que dijo el compañero. ¿Es lo mismo? Sí, sería un desorden mental porque pues él no sabía que estaba muerto, ¿no? Ya después revive. Sí. Es tampoco hay dolo. Listo, listo. Profe, yo tengo una duda y es referente a la parte que dice el que sustraiga el cadáver de una persona o su resto. Su resto. Y, pues, ahí en el video, no sé si en esa parte entra ese pedacito de sustraer al cadáver o su resto. Milena, por Dios. Así es que se hace un estudio de un caso. Porque ese es el verbo rector, doctores, que ustedes después van a aprender. Pero sin embargo, doctores, para buscar la responsabilidad penal de una persona, tenemos que ver que una conducta sea, primero, conducta que exista. Claro, el tipo acá desenvaina y comienza el escenario. Pero entonces la conducta tiene que ser típica. ¿Qué temas tiene que ser? Antijurídica y culpable. Doctores, ¿y ese examen cómo lo vamos a encontrar? Vámonos del primer derrote. Digamos que existió sustracción del cadáver. Listo. Hay una conducta, el tipo accede. Porque fíjense que el tipo penal no está diciendo, doctores, que el irrespeto es acceder al cadáver. No lo está diciendo. Cualquier irrespeto es algo muy abstracto. Simplemente, pues, uno por la lógica y la sana crítica, pues, empieza a determinar qué es irrespetar un cadáver. Desde luego, acceder a un cadáver es la cosa más irrespetuosa del mundo. ¿No consideran ustedes? Yo creo que sí. Listo. El tipo accede. Entonces, hay una conducta que es de interés para el derecho penal. ¿Esa misma conducta está protegida por un bien jurídico tutelado? ¿Por un tipo penal? Sí. Está el tipo penal que acabamos de leer y respeto. Germán. Doctor, pero ahí ya no, si la afectada ya, pues no está muerta como vimos en el video, ya ahí no cambiaría el tipo penal y ya sería un acceso carnal. Ahora le vamos todos a engañar. Ojo, y eso es lo que yo quiero que aprendan a analizar, doctores. Lo que me está diciendo Germán así. Cerrar el micrófono. De modo a modo, lo que me está diciendo Germán es, ojo, la conducta no es antijurídica. O la conducta. Cierro ese micrófono.
o la conducta no es típica. Milena. Nuevamente yo, profe, analizando. Mi compañero dice que, bueno, como la persona revivió, en este caso, cuando una persona fallece, ¿no pierde todos los derechos? Es que no estoy segura. Claro. Al perder todos los derechos, pues ahí no hay una conducta, ¿cómo le era? O sea, punible o algo así. Es que no, no estoy segura lo que, como no. Quiero poner la idea. Ojo, ojo. Es como, o sea, es que él dice que, bueno, la persona falleció y pues yo sé que pues uno tiene sus derechos hasta cierto punto, pero si uno fallece, pues ya no existe o ya no tiene derechos, según lo que yo tengo. Claro. Es que no. Es que no falleció. No, no, no interesa. Así haya fallecido. Pedro. Doctor, pues en el caso, pues si usted plantea que la persona no falleció, pues de pronto el fiscal podría imputarle acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. Como abogado defensor, pues de pronto uno podría alegar que el agente activo no sabía que la persona había fallecido, como en los casos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que ha habido personas que han alegado que no sabían que la niña era menor de 14 años y pues desde que empezaron la relación, pues ella era una niña más grande, en fin, que representaba 17 años. Pues en este caso, pues él podría decir en su defensa que no sabía que estaba todavía con vida. Perfecto. ¿Y eso cómo se llama para el derecho? Él no sabía. ¿Una causal de justificación o? No. Doctores. ¿Un error? Error de tipo. Error de tipo, doctores queridos. Precisamente vamos a trabajar error de tipo en ese caso. Listo. Para que una persona, y ya vamos a hacer un estudio más profundo, para que una persona llegue a una morgue, mis queridísimos amigos, pues tiene que entrar con una certificación médica que va a señalar que en efecto la persona falleció. Hasta ese momento, ¿él podía vencer ese error? ¿Cómo? La encuentra pálida, fría, en una lata, con un certificado que dice que falleció. ¿Hay manera para salir del error por parte de la persona encargada? No, pues en el momento no, no, doctor. Desconocía. Difícil, doctores. Entonces, ¿el error qué es? Es un error invencible. Error invencible. No tenemos como demonios identificar que la vida estaba viva. Interesante casuística, mis queridísimos amigos. Interesante casuística. Bueno, si ustedes miran, el capítulo empieza de los delitos contra el sentimiento religioso y del respeto a los difuntos. Doctor Mario. Sí, gracias, doctor, por la oportunidad. Si yo soy el abogado defensor, trataría de ubicar la prueba donde el galeno, el médico da la orden de muerte, hora de muerte y demás, que se supone por simple lógica ya pasa a la nevera, si me permite el término, de los cadáveres, y ese documento sería contundente para la defensa, más lo que usted acaba de decir del error y invencible, pues. Gracias. Exactamente, sin lugar a duda. Es una estrategia defensiva. Pero entonces acá viene el tema. Doctores, nosotros tenemos que defender responsables y él es responsable, pero si no sabemos ni siquiera de qué, le vamos a justificar. Ahora, si lo van a judicializar, ojo con ello,
si lo van a judicializar por el irrespeto a cadáveres, ¿lo podrían judicializar? No. Hermano. Se debe poner a disposición, pero ya es disposición. No, porque ese no es el que lo cambia el tipo penal. Espérame, que tienen una mano levantada, Andresito. Hermancho. Para mí no podían judicializarlo porque en ese momento de que ella recobra, bueno, su estado de conciencia ya no sería el tipo penal y respeto a cadáver, sino acceso carnal. Para mí, por el primer delito no podrían judicializar o se caería la para mí se caería la captura como... Ojo, por el segundo sí que menos. Porque vuelvo y repito, operaría dicha circunstancia. Pero en temas de judicialización, pues, se puede judicializar. El evento es en el desarrollo de un juicio oral. ¿Qué va a demostrar la fiscalía ahí? Interesante caso. Muchas personas no conocían este tipo penal, por ejemplo. Pero también muy interesante algo, doctores. Les he hablado mil veces. Oiga, los fines de la pena es mandar a la cárcel a todo el mundo. Pues eso es lo que vemos como sociedad. Doctores queridos, explíquenme cómo en ese tipo penal podemos hablar de una prevención general. Si a lo sumo es una multa. ¿Cómo podemos encontrar coherencia con el discurso cuando hablábamos al comienzo de la clase? Oiga, el poder del Estado frente a un contrato social que firmamos es ficticio, en el cual vamos a encontrar que el Estado soberano tiene un poder sobre los ciudadanos, que hay una obligación de cumplir unos derechos, que hay una obligación de garantizar esos derechos, pero de cobrar los deberes. Entonces el Estado, como ese garante del poder punitivo, dice, oiga, inventémonos para el derecho penal la pena. ¿Por qué? Porque en el derecho penal vamos a encontrar las circunstancias que más duelen, que más causan daño, que más circunstancias pueden llegar a ocasionar en contra de la humanidad, de la sociedad, de la familia y de todo lo que quieran ver. Pero el irrespetar cadáveres lo vamos a dejar con multa. Yo les soy sincero, no he visto la primera imputación por ese tipo penal. No lo he visto. Pero pueda que pase. Locos hay por todo lado. Eso sí. Pueda que pase. Pero no he visto la primera condena. Tampoco he conocido el primer proceso. Ni siquiera la película. Ahí está el escenario. Está el escenario. Oiga, doctores, si eso nunca pasa, el derecho penal tiene que ir relevancia desde los fines de la pena en ese tipo penal. Andresito, ¿qué hubo? Profe, me interesó ese tema y estaba acá consultando y sí sabía que en el Código Penal de la República de Nueva Granada sí tenían esto como un delito con cárcel. Ok. ¿Le puedo leer un pedacito de lo que encontré? Por favor, buenísimo además. Dice, en el Código Penal de la República de la Nueva Granada de 1837, también se expresó el artículo 726, el que a sabiendas obre o quebrante sepultura o sepulcro con el objeto de deshonrar, ultrajar un cadáver o sus restos, sufrirá una prisión por 6 meses a 2 años. Pagará una multa de 50 a 200 pesos.
El artículo 727, el que abriere que, o quebrante sepulcro o sepultura para despojar el cadáver de las vestiduras o efectos con que es conducido a la huesa o para aprovecharse de sus materiales, será castigado como si se robase con violencia a las personas. Grave. Profe, le voy a enviar ese, lo que encontré. Eso es una, yes, un escrito que hicieron de la Universidad Sergio Arboleda. Súper, gracias. Ya, bueno, muchachos, qué locura. Pero sin embargo, fíjense, ¿cómo le explicamos al mundo que el tipo penal, que no tiene un fin de la pena, por decirlo, representativo, es el tipo penal que menos se consume? Interesante, ¿no? Reflexionemos sobre los fines de la pena y miremos ese asunto. Pues bien, doctores, quería traerles este casito porque, digamos, siempre lo venía ahorita pensando de la oficina para acá y dije, bueno, quiero hablarles a mi compa a ver cómo es este cuento. Listo, doctores, continuando con un temita. Estamos hablando de concurso de personas, ¿no? Y quedaron ustedes muy juiciosos en establecer qué es la coautoría propia e impropia. No sé, en el otro curso, si John Henry ya les habló de esa circunstancia, mis doctores. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya sabemos qué es la coautoría propia e impropia. Sí, doctor. Bueno, ¿quién sabe qué es? ¿Nos puede explicar qué es la coautoría propia e impropia? La coautoría propia es cuando todos realizan el verbo rector y la impropia es cuando unos lo hacen y otros, digamos, que aportan. Aportan. Todo es desde el aporte y como les dije ayer, doctores, gracias, doctora. Cuando todos realizan el verbo rector, es decir, matar, por ejemplo. Entonces, el combo de 5 personas van y matan coautores. Y doctores, finalmente en la impropia, pues no necesitan, prestan una colaboración, pero ojo, 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 que no los vamos a tratar en otra categoría. Porque ese aporte sí que es esencial. ¿Listo? Y todo resulta y trae a la traducción, doctores, que es en el dominio del hecho. ¿Cómo puedo dominar el hecho desde la coautoría impropia? Pues bien, doctores, cuando ustedes miraban hola, ¿cómo es que ese es el 32, no? Creo que era. Los autores. Cuando ustedes miraban los partícipes, doctores, y hablábamos del determinador y cómplice, estamos llegando que el determinador, pues ya sabemos, es lo que antes llamamos el autor intelectual. Repasando ello. Y dice, quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida en la sexta parte. Eso con relación al cómplice. Entonces diferenciamos grande con coautoría, es la calidad del aporte, ¿listo? Y en la colaboración. Pero además, doctores, el interviniente. Y en el interviniente decimos el chiflamicas, el campanero y demás. Doctores, frente al caso que ustedes observaron a continuación, cuando apenas empezó la clase, el del cadáver, ¿ustedes consideran que ahí podría calificarse una coautoría? Sí, señor. Omar.
Doctor, muy buena noche. Qué pena. Está fallando el micrófono. Pues yo sí considero que hay una coautoría y yo lo tomaría como una coautoría impropia. Porque pues ellos son prácticamente copartícipes del hecho en la aceptación y en la estructuración de lo que se va. Y es más, disfrutan o de pronto intervienen para que eso se dé porque consideran de que no están lesionando o no están, digamos, afectando el bien jurídico. Entonces, pues, obviamente yo sí considero que ahí hay una coautoría, pero la manejo de tal manera como una coautoría impropia. Listo, gracias. Doctora Vanessa. Buenas noches. Yo considero que hay una coautoría propia por parte de la persona que accede al cadáver y una coautoría impropia por parte del compañero, que es la persona que está trabajando ahí en la morgue, que es el que le da acceso a la persona para que cometa la vulneración. Ese es el aporte esencial, porque pues si no le hubieran dado el acceso no hubiera podido ingresar a la morgue, entonces no es cómplice. Es coautor impropio. Digamos que estás también hablando un poquito ahí por los laditos de equivalencia a las condiciones, ¿no? No se hubiese dado ese resultado típico sin la contribución inicial de abrir la puertita. De permiso. Sí, esa es la potencial. Ok. Doctora Judith. Doctor, ¿cómo está? Muy bien. Pienso que es un interviniente, puesto que no posee o no reúne las condiciones específicas para ser coautor. Sin embargo, toma parte en la realización, pues, del hecho, ¿no? O de la conducta. Ok. Remitámonos, para continuar con eso, remitámonos nuevamente al artículo 30, inciso final. Por favor, alguien me regala lectura, por favor. Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal ocurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Concurra en su realización. Obvio que hay una concurrencia de actividades que se presentaron allí. Sí lo hay. Podría ser un interviniente inclusive. Ojo con ello. Doctores, sin embargo, aún así, miremoslo desde otro punto de vista. Para hablar de la coautoría impropia, se hace necesario estudiar otra vez detenidamente la norma. 240, por favor, volvamos al 240. ¿Alguien me regala lectura? ¿Si era el 240? Sí, ¿cierto? ¿204? ¿Cómo? El 240 es hurto calificado. No, qué pena. Me volví el 204 y ve. Discos 40. 204. Le respeto cadáveres, por favor. El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena se aumentará hasta en una tercera parte. Sin sobrepasar las 10 unidades multa. Doctores queridos, importantísimo, relevante, mejor dicho, determinante, analizar la casuística, analizar el tipo penal y mirar el tipo de responsabilidad que va a traer intrínsecamente decantado el tipo penal. ¿Y qué es? ¿De culpabilidad qué? Dolosa. Es decir, que para hablar de coautoría impropia
necesitamos en ese otro sujeto, sí o sí, un qué, conocimiento de la ilicitud, voluntad, y la voluntad, doctores, y el querer, doctor. Ahí estamos. Entonces, bajo esa circunstancia, uy, ya uno dice, uy, venga un momentico, frenémonos un poco con relación a la coautoría. Ahora, viene al escenario una circunstancia muy importante. Si ese funcionario, si ese operario cargado de la morgue es de medicina legal, ¿los trabajadores de medicina legal son funcionarios públicos, sí o no? Sí, doctor. Listo. Pues, doctores queridos, llega el momento de decir si él es un funcionario público, podría haberse incurso, porque tenemos claro que no tuvo la intención, podría haberse incurso, doctores, ojo con ello, en una omisión. Para eso se hace necesario, doctores, de hablar de un tema más, que es una circunstancia que nos va a permitir a nosotros conceder o reconocer una responsabilidad. Y eso lo vamos a determinar las conductas de comisión por omisión, doctores. Comisión por omisión. O sea, profe, que en este caso es la impropia, entonces, porque la impropia es la que es la comisión por omisión. Ojo, comisión por omisión. ¿Qué viene siendo en una comisión por omisión? En una omisión impropia. Doctores queridos, el deber de denunciar de los funcionarios públicos. Eso constituye una omisión impropia. Y podría ser responsable por esa conducta. También hay otra categoría de omisión impropia, doctores. En el tipo penal, nosotros tenemos, en el código tenemos un tipo penal que trae, señala directamente la omisión. Miren, doctores, vuelvo y les repito, lo he dicho mil veces, el código penal, ojo con ello, es doloso, es para conductas dolosas, pero cuando tenemos otro tipo de conducta, el tipo penal lo señala. El tipo penal lo señala. Ejemplo claro, homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión. Doctores, aquí hay un tipo de omisión que está decantada. Y es lo que estaba diciendo ahorita la compañera. Desde la omisión impropia, vamos a conocer, comisión por omisión, vamos a conocer la omisión de denuncia. Por favor, alguien me busca en el Código Penal la omisión de denuncia, por favor. Y a su vez, omisión de socorro, que si mal no recuerdo, ese era el 131. El 417, profe. No sé, échale un vistazo. Abuso de autoridad por omisión de denuncia. Sí. Artículo 417. Abuso de autoridad por omisión de denuncia.
penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 del 2004, el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible, cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Perfecto. La pena será de 32 a 72 meses de prisión si la conducta punible que se omitiere de denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular. ¡Ojo! Omisión de denuncia de particular, doctores. Germán. En el artículo 219b también se habla de la omisión de denuncia, doctor. El que por razón de su oficio, cargo o actividad tuviere conocimiento de la utilización, pero esto ya para menores, utilización de menores para la realización de cualquiera de las conductas previstas, en el presente capítulo omitiere informar a las autoridades administrativas o judiciales competentes sobre tales hechos, teniendo el deber de, legal de hacerlo, incurrirá en multa y, bueno, ahí establece las multas como tal, pero es con los menores, doctor, qué pena. Perfecto, pues eso es un tipo de omisión. Y eso es lo que toca mirar. Doctora Nidia. Doctor, buenas noches. En el artículo 131, omisión de socorro. El que omite sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro, incurrirá en prisión de 2 a 4 años. De 2 a 4 años. ¿Se dan cuenta ustedes, doctores? Juan. Gracias, doctor. Para todos, buenas noches. Pero es que ahí en ese caso habría que profundizar más, porque tendríamos que primero investigar si el funcionario o el encargado allá de la morgue no quería tener un lucro económico para él, pues teniendo en cuenta que ella era una actriz y que el amigo o la persona que cometió el acto, habría que preguntarle, ¿le pagó o no le pagó? Porque listo, él cometió la omisión de no denunciar, pero él se lucró de eso, de lo que él hizo. Entonces ahí estaríamos hablando de otro tipo de delitos, y por consiguiente a este funcionario no solamente le cabría estaría cometiendo el delito de omisión, sino habrían otros delitos que se le podrían imputar. Perfecto, y ese es el punto al que estábamos llegando desde las clases de antier y ayer. No lo veo. Concurso de delitos. Importantísimo decantar. Ojo, ya dijimos, frente al irrespeto a cadáveres, podría estar inclusive mirándose la calidad interviniente. Podría ser. Podría ser, y miremos cómo podría llegar a la calidad de cómplice. Pero también abrimos el abanico, dependiendo de la situación fáctica, a una coautoría impropia. Todo se basa en algo muy importante que siempre se ha dicho, doctores. La prueba. Porque es desde el elemento material probatorio en el que podemos esclarecer la circunstancia y desde ahí calificar las conductas, doctores. No antes. Doctora Gladys. Ahora no me deja. Ahí te estamos escuchando. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias, y su merced. Cuenta. Bien, gracias, Dicho Merced, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, ahí te escucho perfectamente. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de esta muchacha, pues es que ya es una historia vieja de Adriana Niños, el nombre de ella, de lo de Diomedes Díaz, que hubo ese, pues que fue violada por guardaespaldas cuando estaba ya muerta, ¿ahí ellos tienen condena por eso o no los guardaespaldas? ¿Estamos hablando del caso de Diomedes Díaz? Sí. Ok.
Si nos vamos a mirar, el cadáver no es cuando lo metemos en un ataúd, el cadáver es cuando la persona fallece, punto. Desde ese escenario vamos a encontrar una tipicidad en esa conducta. Desde ese escenario... Perdóneme, pero es que ella ya había fallecido y pues se presentaron esas cosas por testimonio también de campesinos de la zona que... Bueno, en fin. Por eso, Gladys, vuelvo y repito. Cadáver es desde que esté muerta y ya estaba muerta y la acceden, pues es una conducta típica antijurídica y culpable ¿de qué? De respeto a cadáveres. Sí se configuraría esa conducta ahí, claro que sí. Bien interesante. Es un caso que ni recordaba, doctores, les había dicho, no conozco uno, pero mire, ahí hay uno. Ahí hay uno. Buenísimo, gracias. Doctora Judith, ¿cómo estás? Doctor, pues hablando un poco con respecto al tema que usted ahora tocaba, que es el tema de la coautoría, yo pensaría que es una coautoría impropia, porque dentro de lo que dice, o dentro de lo que dice es que la coautoría impropia es cuando algunos realizan el verbo rector y los otros hacen un aporte esencial. En este caso, el encargado de la morgue hizo un aporte esencial al dejarlos entrar o ingresar a la morgue. Claro, es muy esencial el aporte. Muy esencial. Sin embargo, miremos también el cómplice. Y dice, quien contribuye a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a analizar. Momento, contribuyó. ¿Y cómo contribuyó? Con dejarlos entrar. Ese es el momento de valoración que no lo vamos a descubrir sino simplemente con la prueba. La prueba es la que nos va a dar el derecho. ¿Por qué, doctores? Porque hay que entrar a analizar qué tan importante fue el aporte. Pero ojo con ello. Ojo con ello. Claro, el dejarlos entrar es un aporte indispensable, listo. Pero hubiesen podido haber entrado sin esa ayuda. Pero hubiesen entrado y fue con la instrucción o el conocimiento. Y fíjense la casuística bien, doctores. Cuando llega al escenario y esa gente dice, venga, yo le hago. No, pues usted sí es capaz, no, pues miremos esto y lo otro. ¿Sí? Eso es todo lo que toca entrar a analizar, doctores. Ojo. Frente a un funcionario público que estaba cometiendo un delito. Si él no tenía voluntad, hay una omisión de denuncia. ¿Listo? Pero si él tiene esa violación a ese... ese deber constitucional y legal. De resto no. Doctora Diana. Hola, profe. Yo tengo una consulta ahí y pues no sé si la estoy analizando bien. Yo, por ejemplo, no pensaría que hay coautoría impropia. Según lo que pues tú nos dijiste que investigaras, entiendo como coautoría impropia, digamos que el grupo de personas que se reúnen y cada uno se divide una parte del trabajo para el delito, para realizar el delito, pero que su parte tiene que ser demasiado esencial. Ejemplo, cuando yo me reúno con un grupo y voy a robar una joyería, entonces digamos, yo, Diana, distraigo al vigilante, Pepito desactiva las alarmas, Pepita entra a la caja, ¿sí? O sea, mi hecho es importante y esencial para la realización del delito. Pero, por ejemplo, en este caso, la persona de la morgue no iba pensando, le voy a abrir, tengo que abrirle para que él vaya a realizar el irrespeto a cadáveres. Entonces, de ahí, pues yo pensaría que no. Quedo con esa duda si sí es así el ya, tema de coautoría. Ya vamos a llegar a un punto ahí que nos toca irnos otra vez al tema de autores. Y desde ahí vamos a encontrar la respuesta. Pero muy bien el interrogante. Mari.
Hola, profe. No, iba a decir lo que tú mencionaste acerca de, digamos, el grado de participación de cada uno de ellos. Pues digamos que no, pienso yo que no es el mismo quien la accede a los que están, digamos, en plena participación y los que pues, le darle el permiso para acceder a la sala. Eso era lo que te iba a comentar. Listo, gracias. Doctora Elibet, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Pues yo te sigo diciendo que para mí es coautoría impropia y también podemos mencionar que es, o sea, se puede mencionar ahí que es como un autor mediato, ya que él directamente pues no realiza, sino que fue utilizado como un instrumento. Pero ojo, él hubiese sido utilizado como instrumento si él materialmente comete la conducta. ¿Listo? Ojo con eso en la autoría mediata, porque la autoría mediata exige que ese autor, que es el catalogado, existe un autor material en la autoría mediata, solo que existe la responsabilidad a un tercero por instrumentalización. Ojo, ¿listo? Claro, digamos que el discurso de la autoría impropia es acertado. Pero también, desde el punto de vista, vuelvo y repito, desde la intención de la comisión de la conducta. Miren muy bien el video, yo igual ahorita lo comparto en el tráiler, la conversación que se sostiene entre ellos es lo determinante para poder calificar el tipo de colaboración. Si no, nos da la vista hacia otro lado, en otro tipo de circunstancia. Doctores, recuerden, son autores los que mediando acuerdo en común, lo ven en el video, hay un acuerdo en común. Actúan con división del trabajo. ¿Y cuál es la división del trabajo? Ups. Me quedé sin internet. ¿Me escuchan, doctores? Tuve una falla de internet. Sí, ya. Los veo, pero congeladísimos. Listo. Vuelvo y repito, son coautores los que mediando un acuerdo en común, ahí había un acuerdo en común, miren la conversación, actúan con división de trabajo y aquí es donde vamos a tener un gran error. ¿Por qué? ¿Cuál fue la división del trabajo? ¿En qué consistió la división del trabajo del señor responsable de la morgue? ¿Abrir puerta? No, señor. Llevarlo no. Hasta el sitio, llevarlo hasta donde se encontraba Ana Fritz. Tampoco. Permitirle el ingreso. No, porque él permite el ingreso, pero no era con esa finalidad. Ojo. Decir que la accediera. Ah, ellos querían que tomara fotografías. Ellos querían tomar fotografías. Exactamente, doctores. Y la división del trabajo vendría siendo decantada desde el punto de vista, claramente, desde el comienzo. Si yo les abro la puerta y los dejo entrar a donde el cadáver, desde el primer momento para que cometan la conducta, doctores, coautoría impropia. Pero es que en el momento en que él empezó a desnudarse, el de la morgue no hizo absolutamente nada. Él ¡claro! Permitió... Pero entonces, no hizo nada, ¿y eso a qué obedece? A una omisión. Omisión de denunciar. ¿Sí ven? ¿Por qué toca analizar con cuidadito los procesos? Doctores, sí. Sí, señor. Por discúlpeme, ejemplo. Yo me quedaría, discúlpeme que pues no levanté la mano, pero me quedaría con una duda ahí porque teniendo en cuenta que quien realiza el acto y el acompañante, pues obviamente, inicialmente cuando ellos ingresan allá tampoco van con la finalidad de acceder al cadáver. Simplemente para hacerle un reconocimiento, que es lo que yo entiendo. En mi primera intervención, cuando yo le manifesté que lo consideraba como una coautoría impropia, porque yo me vi la película completamente. Entonces, ya pensando en lo que trascendió a partir de lo que acabamos de ver, entonces uno como que empieza a hacer. ¿Soy yo o fue el compañero? Se está yendo la señal.
el compañero, porque acá ya los estoy viendo. Bueno, más o menos cogí la idea del hombre, pero vuelvo y repito. Fíjense, ¿cuándo es que empieza esa voluntad de cometer esa conducta? Una vez están adentro. Una vez están adentro. No en otra circunstancia. No antes. Porque fíjense cómo cambia la historia, mis queridísimos amigos. Es parecido al caso del perrito, ¿verdad, profe? No, perdón. Segundo, estoy viendo que esto se conecta, se desconecta. Sí, profe, a mí me sacó de la clase. Yo no sé. A mí también me sacó. A mí también nos sacó de la clase. No, ya estaba en 155, llegué a 140, bueno, ya estamos ahí. Estaba hablando. Están asustando. Me están jalando las patas. Y no es la que me pega, doctores. No dice. Entonces, doctores queridos, alguien estaba hablando, el compañero, creo que era Omar. Sí, profe. Ok, continúa. Estabas hablando lo de la de que viste la película completa y bueno, todo el. Sí, profe, lo que pasa es que cuando usted hace, digamos, el análisis, lo último que usted manifiesta sobre el señor de la morgue, pues obviamente usted dice que en el momento él no tenía, digamos, previsto dejarlos entrar para que cometieran el hecho o el acto, ¿correcto? Sí. Pero cuando ellos ingresaron, tampoco, a mi manera de ver, ellos tampoco iban con la intención de realizar ese acto, simplemente como para reconocerlo. Sí, ya por su mente torcida, por decirlo así, consideraron que para ellos era una facilidad ceder a una persona que, de hecho, en vida, pues la tenían demasiado distante y que nunca podían llegar a ella. Entonces, yo creería que todo parte desde el momento en que ellos deciden cometer el acto y el señor de la morgue permite que se haga. Entonces, yo sigo insistiendo en que ahí parte de una coautoría impropia. Omar. Señor. Mira el punto. Para hablar de coautoría, pues tenemos que hablar de autores, ¿no? Tenemos que hablar un autor material. En una coautoría impropia, pues ese autor material, coautor, tuvo el dominio del hecho y consumó la conducta. Listo. Y el otro prestó vuelvo y repito, aporte esencial. Pero es que tenemos que mirar todo desde el punto de vista. La norma dice, son coautores los que, mediando un acuerdo en común, ¿cuál fue el acuerdo en común, doctores? Ingresar a tomar fotografías. Las fotos. Exactamente. No un acuerdo común para acceder a un cadáver. Segundo. Actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Si no hay un acuerdo para acceder al cadáver, es donde vamos a empezar a tener los problemas grandes. ¿Listo? Que eso es lo que yo quiero que ustedes vean y no coman cuento derechito. Como siempre les he dicho, cuando veamos las noticias, pues allá en las noticias normalmente aparece un Chucky 3, Teletubbies, Rambo y demás. Nosotros no vamos a comer de ese cuento. Piense que el discurso está muy centrado. El señor de la morgue debía actuar y no actuó. Y es de un actuar negligente, más bien omisivo, no impidió un resultado típico. Pero de tal suerte para llegar al grado de vincularlo en un conocimiento de la voluntad, un conocimiento de la voluntad. Ahora, ya si el tema es con algo de plática de por medio, uy. Sin embargo, está haciendo omisión a una obligación. Doctora Gladys.
Profesor, ¿y cómo se llama ese acto de un ser humano vivo teniendo relaciones con un cadáver? ¿Sí, qué nombre tiene? Laicita, llamamos, eso lo llamamos en el artículo 204 de irrespeto a cadáveres. No, sí, pero eso tiene un nombre, es que no me acuerdo en este momento. Necrofilia. El nombre es técnico o científico, es necrofilia. ¿Necrofilia? Sí. Gracias. Listo, listo. Doctores, importante. Entonces, yo sí requiero que investiguemos un poco más sobre la obligación que tenemos nosotros los particulares frente a la comisión de una conducta y la omisión de presentar esa denuncia. Y la obligación que tienen los funcionarios públicos de instaurar la denuncia cuando conocen de hechos delictivos. ¿Listo? Doctor Miguel. Profe, pero digamos que una cosa es uno, por decir algo, no informar una situación que un delito que se esté cometiendo. Y yo diría que en esta parte, pues, no solamente sería la cuestión de que no informó, sino en mi concepto, para mí, él se vuelve cómplice, porque él está ahí, ¿sí? No es que él estuviera por fuera del sitio mirando por ahí por un espejo, ¿no?, o un vídeo, no sé. Es que él hace parte de esa situación. O sea, yo diría que es lo mismo, si, independientemente de que la persona desde un comienzo fuera una persona enferma y estuviera viva, y sucede esa situación, él en ese momento no es una, o sea, hay cosas que uno dice, listo, no informó tal cosa, pues uno diría eso, digamos, se puede manejar administrativamente u otro tipo de cosas, pero en este caso en especial, para mí él sería ya cómplice de la situación, porque fuera de que los dejó entrar a hacer una cosa y ve que están haciendo otra diferente, ya eso, o sea, es que aquí lo que yo veo aquí en el derecho o en Colombia es que muchas veces se acostumbran tanto al mal que le dan nombre, o sea, como decirle a los grupos armados, ahí decirles guerrilla, o ahorita a los que matan policías y los incendian ahí en los CAI, que les dicen que, ¿cómo es que los llaman ahora? Toda esa gente que quema y hace todo eso. O sea, ¿cómo? Entonces, es a lo que yo voy, que a veces como que se quedan un poco ciegos y no analizan un poco la situación. O sea, para mí una persona que hace eso es cómplice, independientemente si fue espontáneo o no, en ese momento en que sucede la situación, para mí es cómplice, porque es una situación que, o sea... Pero, así como que... ¿es cómplice por qué? Dilo desde la norma. Doctor, nos vamos a acostumbrar a eso, Miguel. Tú estás diciendo todas las razones para que sean cómplice y las comparto absolutas. Entonces tú te tienes que remitir al artículo 30, que dice quien contribuye a la realización de la conducta. El tipo... Claro. Sí. Pero lo que nosotros vamos a mirar es cómo tendríamos que calificar. Y, doctor Migue, si a él le clavamos esa complicidad, ¿no podemos clavarle la omisión? Y ahí está el escenario, el concurso de delitos, doctores. Concurso de delitos. Doctora Lizeth Morales. Profe, en este caso también aplicaría la autoría y participación,
por parte de la persona que lo dejó ingresar, bueno, que dejó ingresar al grupo de amigos para tomar las fotos, ¿no? Porque él vendría participando de ese acto. No, él no iba con la intención de cometer ese delito de acceder a la muchacha Ana Fritz en este caso, pero yo creería que se le podría también imputar o, bueno, decir que es autoría y participación. ¿Está bien? Ojo. El tema de autoría y participación está dividido en dos. Uno son los autores y otro son los partícipes. Y dentro de los partícipes vamos a tener a los cómplices, al interviniente y al determinador. ¿Listo? Entonces, aquí lo que estamos hablando con el doctor Miguel, en comienzo, una coautoría descartada para él. Una complicidad es lo que él califica. ¿Listo? Pero entonces, cuando vamos a hablar de autoría o participación, son excluyentes, además, entre otras, son diferentes normas que nos traen las circunstancias propias de cada una de las actitudes, voluntades, conocimientos de las ilicitudes y aportes. ¿Listo? Doctor Pedro. Doctor, frente al tema de la coautoría impropia versus duplicidad, pues en la coautoría propia se necesita un aporte esencial, que en este caso haberles abierto la puerta. En la complicidad no. Se fue Pedro. Pedro, se fue el audio. Entonces, pues basado en eso, yo pensaría que es una coautoría impropia porque está el aporte esencial, que es haber abierto la puerta, como el celador que es cómplice y le abre a los ladrones que van a entrar a robar un edificio, por ejemplo. Presta un aporte esencial, mientras que el cómplice, aunque está involucrado, no presta un aporte esencial. Pero páralo ahí, miremoslo de la siguiente manera. Ese aporte es con una voluntad, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, pero en este caso particular, ¿la voluntad de qué? El aporte de lo que él sabía es que iban a ir a tomar unas fotos. ¡Por eso! Ahí está el punto, Pedrito. Pégate de ese punto. La voluntad tiene que ser orientada sí o sí para la comisión de una conducta. Es decir, que la persona, antes de prestar, óigase muy bien, antes de prestar la colaboración, ya tenía que haber conocido para qué o cuál era la finalidad. Sin embargo, la casuística es circunstancial. Eso es lo importante que tenemos que ver, Pedrito. De Rotero, que nos diría, uy, pues, pucha, qué vaina tan fregada. Es decir, que nos estamos quedando sin caso. Porque si fuera de esa naturaleza, diríamos, uy, una ausencia de responsabilidad absoluta. Pero, Pedrito, ponte a pensar una cosa. Cuando hablamos de cómplices, dice que presta, hace una contribución anterior o concomitante. Y ese concomitante puede llegar a funcionar en casos de sucede el hecho y entonces sale corriendo y yo veo que está matando a alguien y lo monto en mi carro y me lo llevo para evadir la circunstancia o algo similar. El punto aquí, clave, cabeza del iceberg, es, doctores, hay que mirar el conocimiento previo en esa división de funciones. Ahí es donde vamos a encontrar la clave. Pero muy buen aporte, Pedro, por ahí es la cosa. Miguel. Profe, que cuando usted preguntaba que si
Si cabía que tuviera diferente tipo de sanciones que una penal y otra de pronto dentro de perder el trabajo, pues ahí sí, como son diferentes, digamos, parámetros legales, si él está cometiendo un delito desde el punto de vista penal, pero también al interior de la organización está violando un reglamento, pues le aplican ambas. Sí, claro, sin lugar a duda. Y acuérdense que, Miguel, para ese punto hablamos de penas principales y accesorias. Penas principales y accesorias. Doctor Mario Armando, ¿cómo estás? Bien, buenas noches para todos. Gracias nuevamente por la oportunidad. Yo, voy a partir del, como decía el compañero Miguel Castañeda, el cómplice, similar al coautor. Para mí es un interviniente porque toma parte de la realización de la conducta. Y como lo decía el compañero Pedro, él hace un aporte esencial. O sea, si él no les abre, la conducta nunca se lleva a cabo, ¿cierto? Me parece. Entonces, en ese orden de ideas, la coautoría es impropia y obviamente con el agravante de que si es un funcionario público, pues vendría la concurrencia de los demás delitos que se ha mencionado en este escenario. Gracias. Perfecto. Doctores, importante decantar. Frente a la circunstancia que están exponiendo ustedes, pues doctores, fíjense una cosa y que amo con sobrenaturaleza. Y es que forjen criterio. Y eso es lo que ustedes están diciendo. Y están haciendo. Van a defender una teoría, mejor dicho, hacha y machete. Pero si se equivocan, también toca reconocer el error. Porque muchos de ustedes van a ser fiscales. Y si se embarró y metieron al que no era, saquen a ese inocente. Muchos de ustedes van a ser jueces. Lo mismo aplica. ¿Sí? Hagámoslo con mucha responsabilidad, pero fíjense la importancia de esta clase, porque esta clase, más bien esta materia, es la que nos va a dar el cimiento completo para de aquí en adelante empezar a hablar de derecho penal. Doctora Camila Ramírez. Profe, es que estaba pensando en algo, pues no, de pronto suena como tonto, pero me da como curiosidad. Es frente al tema del consentimiento, ¿sí? O sea, y como las como la violación, ¿sí? Entonces, sí, y un muerto, ¿sí? O sea, como que una persona que está muerta, obviamente, no puede dar su consentimiento para una como relación sexual. Entonces, no sé, como que eso sería que como una violación, ¿cierto? Ojo con ello, es que el punto está muy difícil en el entendido que cuando hay una voluntad y un conocimiento de la ilicitud es para cometer una necrofilia, ¿cierto? Pero el agente va a tener un error al momento de acceder a la persona porque ahí estaba accediendo, era una persona, ella estaba viva, pero él no sabía que estaba vivo. Y entonces, hay un error que entra a operar en el escenario con relación al acceso que se le gestó a la viva. Y además, entre otras cosas, invencible, lo que constituye una imposibilidad de sancionar penalmente. Si fuera vencible el error, lo tendríamos que tratar como conducta culposa. Es decir, la pena atenuada. Muy atenuada. ¿Listo? ¿Alguien de ustedes? Bueno, antes de dar ese ejemplo, doctora Judith. Doctor, gracias. Con respecto a lo que usted decía frente a la participación, el artículo 340 del Código Penal habla sobre el concierto para delinquir y dice que cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos,
cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. En este caso, ellos se agruparon o estuvieron juntos bajo el propósito inicial de cometer pues, el delito. Sin embargo, hubo un solo autor mediato, un instrumentalizador, ¿cierto? Entonces, pues quería decirle eso. Judith, ¿tú eres de Henry? Sí. Qué infortunio tener a Henry de profesor. Terrible, es terrible. Creo que no. Tipo es mi hermano. Muchachos, de pronto para ese curso, ayer precisamente estábamos hablando de los ingredientes aquí en este curso con relación al concierto para delinquir y unas circunstancias bien importantes que van a marcar el derrotero en la diferenciación de una coautoría con un concierto para delinquir. ¿Listo? Me parece regio la intervención que acabas de hacer porque es muy oportuno. Lo tenemos fresquito, fresquito, fresquito. Entonces, un segundo. Un segundo que les quiero compartir esta información tal cual como lo hicimos ayer. ¿Qué se hizo? A ver. Listo. Doctores, qué bueno que tocan el tema. Cuando observamos, por ejemplo, volvemos al artículo 29, son coautores los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Y sabemos que en esa reunión también puede haber un determinado que fue el que creó todo el plan criminal, además financia ese plan criminal. Listo, eso lo tenemos claro. Ahí podemos ver que además entre ese acuerdo en común puede existir un cómplice y también un interviniente. ¿Quién dice que no? Pues un ejemplo claro. La doctora Lilibet, que es la del billete, contrata a Diego Gutiérrez. Le dice, oiga, búsquese una empresa criminal bien salvaje para ir a robar un banco. Ya tengo las coordenadas, vamos a organizar todo. Listo. Yo llamo a los más salvajes de todos. Germán, Miguel, ¿qué hubo? Montes al bus, que nos vamos, que somos tres criminales connotados. Nos vamos nosotros a cometer nuestra conducta. Oiga, pero venga un momentico, nosotros necesitamos a Dianita para que Diana maneje el carro y nos lleve. Y cuando vamos a salir, montes al carro y tal luego. ¿Quién es la que nos va a transportar? Diana. ¿Y por qué Diana? Pues no la ve en la cara angelical que tiene, que la va a parar. Por Dios, ella es, esa es. ¡Listo! Entonces ya estamos montando todo el plan criminal divinamente. Pero nos falta el campanero y ese nada más y nada menos que el doctor William Hernández. Entonces William por allá, entonces se disfraza de arbusto y el man con un boquitoqui nos va diciendo, llegó la policía, viene la policía, no va la policía y demás. Doctores, divinamente, división del trabajo. Divinamente, espectacular. Nos metemos los tres criminales connotados, cometemos el hurto, nos largamos, nos montamos al carro de Dianita y el árbol casualmente empezó a caminar solito y se fue y no pasó nada. Listo, llegamos y le decimos a la doctora Lilibet, doctora, aquí está la plática. ¿Cuánto es suyo, cuánto es nuestro? Estaba leyendo un caso ahorita que unos policías corruptos diciendo en la división de trabajo, entonces, no es que para los bandidos, era el lenguaje, el argot de los policías era... Para los bandidos el 70% y para los policías que ayudan el 30%. ¿Acaso el policía no es igual de bandido por contribuir en esa conducta? Bueno, listo. Entonces, manejando todas las circunstancias así como las veníamos decantando, doctores, nos reunimos, desarrollamos un plan criminal completo para un delito. El de hurto. Pero que se pueden desarrollar otras conductas punibles para cometer ese delito. Sí, claro. Claro, porte ilegal de armas. Por allá entonces Miguel llegó y le dio la jeta al celador, está en las lesiones. Y así sucesivamente. Pero doctores, ahí viene otra teoría que vamos a manejar,
que se llama delito fin y delito medio. Delito fin y delito medio. ¿Y qué es el delito fin? Pues mi finalidad. ¿Y cuál es el delito medio? El vehículo que voy a usar para cometer mi finalidad. Doctores, me paro al frente de una galería con un ventanal inmenso. Me dijeron que esa ventana tenía cristales finos y entre cosas y demás tiene disolución de diamante. Entonces es un vidrio divino. Pero atrás de ese vidrio está un cuadrito así de grandecito. Que pintó un gran artista y vale 50 millones de dólares. Entonces estoy parado. Digo, quiero el cuadro. Resulta que el vidrio vale 8 millones de dólares. Pero rompo el vidrio y me robo el cuadro. ¿Qué hay ahí en esa casuística? Doctor Pedro, tenías la mano levantada. Sí, doctor. Pues en lo que iba yo a decir era que en cuanto al concierto para delinquir, pues la asociación para delinquir tiene que mantenerse en el tiempo, tiene que ser una empresa criminal. Perfecto, Pedro. No puede ser una. Pausa ahí. No puede ser una sola vez. Perfecto. Dame el pausa ahí que yo ya lo voy a traer con jurisprudencia. ¿Listo? Gracias. Pero sí es eso. Ah, ok, doctor. Doctores, pues si ustedes, volviendo a la galería, pueden dañar un bien ajeno, ¿no? ¿Sí o no? Pero hay un hurto. Fíjense que yo cometo un delito medio que fue el romper el vidrio para ir a cometer un delito fin que era el hurto. Y no quiere decir con ello que yo no vaya a responder por el delito medio. ¿Cierto? Sin embargo, hay locos y en teorías dogmáticas locas que dicen, no, usted no responde por el delito medio. En nuestro sistema, como estamos en un sistema penal de acto, pues cometí un acto, rompí el vidrio. Dolosamente, claro. Porque no es lo mismo que está jugando a fútbol y le mete un balonazo sin querer queriendo y rompí el vidrio. Ah, ojo, eso ya no le interesa para un daño en bien ajeno que es netamente doloso. Listo. Entonces, todas estas circunstancias vienen hablando del delito de la finalidad. Y acá encontremos que nuestra finalidad era robar el banco. ¿Cometimos otras conductas alrededor de ello? Sí. Pero la finalidad era el banco. Un evento, un hecho. Pedro lo estaba diciendo. Un evento, un hecho. No una empresa dedicada a cometer delitos. Doctores, queridos, sentencia la que vimos ayer para que los compañeros de Henry la copien. SP 364-2018. Repito. SP 364-2018. Dentro del radicado 51-142. 51-142. Del 21 de febrero del 2018. Dice honorable magistrada ponente, Patricia Salazar Cuellar, que en tratándose de concierto para delinquir, hay que diferenciar varias circunstancias que pueden llegar a ser similares con la coautoría y son las siguientes. Primero, un acuerdo de voluntades entre varias personas. ¿Qué es varias personas? Más de dos. Listo. Pero si nosotros miramos, son coautores los que mediando un acuerdo en común actúan con división de trabajo. Oiga, eso es lo mismo. Vamos por ese escenario. Listo. Dos, una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque determinables en su especie. Es una empresa dedicada al fleteo, es una empresa dedicada al sicariato, al expendio de drogas, por ejemplo. Tres, la vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada.
y eso es lo que decía el doctor Pedro. Vocación de permanencia y durabilidad de la empresa. En el caso que estábamos montando la ahorita, pues doctores, ahí no hay ninguna empresa. No hay durabilidad de nada, ni nada. Cuarto, que la expectativa de realización de las actividades propuestas permitan suponer fundadamente que se pone en peligro la seguridad pública. Que se pone en peligro la seguridad pública. Doctores, diferencia con los autores, con la coautoría. Sí, encontramos una división de trabajo, digamos que el resto de ítems son los que no se compadecen con lo que acabamos de analizar. Y desde esa óptica decimos, no hay concierto para el níquel en el caso. Les traje ayer el ejemplo de Siguiendo el Rastro, programa que dicen, y mire, y se observa, entonces el tipo va, llegan los cinco, cada uno con su función y demás, y atraca en el centro de Bogotá. Listo. Salen huyendo. Vuelven a aparecer a la hora con diferente ropa y vuelven y atracan. Y uno dice, la policía los está observando atracar y los están dejando. Claro, todas esas investigaciones articuladas tienen como finalidad constituir, construir todos los ítems necesarios para calificar un concierto para delinquir. Si no, nos quedamos en simple hurtos y una excarcelación segura. Entonces, bajo esa óptica, doctores, tenemos que trabajar muy bien cada vez que hablemos de concierto paliquín, porque es que siempre decíamos concierto paliquín, vamos a tenerlo cuando escuchamos que eran más de dos personas y veíamos en noticias. Doctor Pedro. Doctor, ¿me podría repetir las dos primeras, por favor? Un acuerdo de voluntades entre varias personas. Dos, una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque determinables en su especie. ¿Por qué delitos indeterminados? Pues si vamos a ir a es una empresa de apartamenteros, por ejemplo. Pues los apartamenteros en algunas ocasiones entran al apartamento desocupado y en otras ocasiones con personas. Y si van a haber personas, pues vamos a secuestrar las personas, porque nos toca secuestrarlas para poder cometer el delito fin, que es hurtar. Doctores, un segundo, por favor.
Compañeros, ¿hay algo que no le escucha yo al docente? Creo que se le tiene el micrófono cerrado porque está. No se escucha. Creo que está atendiendo una llamada personal en celular, pero ya se conecta. Ah, bueno, gracias. Qué pena, compañeros. Doctores queridos, entonces ahí miramos cómo en el sistema penal hay concurso de personas y concurso de delitos. ¿Cómo en este tipo de escenarios podemos encontrar en una empresa criminal bien conformada, con durabilidad, con vocación de permanencia, con expectativa de peligro en la seguridad pública, divisiones de labores y funciones al interior de la misma, con jerarquías? Con jerarquías. Y viene el tema de moda. Los aparatos organizados de poder. ¿Y por qué de moda? Que lo vimos en una serie, lo vimos súper mal aplicado, en una serie que vimos de redes sociales, conocida como Matarife. Estamos diciendo, oiga, la responsabilidad del hombre de atrás. Y estaban señalando allá en esa serie, ¿no? Pues es que Álvaro Uribe Vélez es el responsable de los falsos positivos. Y hicieron toda una analogía del por qué podría llegar a ser. Y citaron al maestro Roxin en una forma indebida, con un desconocimiento absoluto. Con todo esto, ese es el tema que sí requiero que tengamos un estudio bien profundizado para poder hablar de aparatos organizados del poder. Es un tema que es necesario por la situación que está viviendo el país en estos momentos, por todo lo que encontramos desde un conflicto armado y demás. Doctor William. Doctor, pues quería aportar que, por ejemplo, tenemos que tener claro, por ejemplo, bandas como La Terraza, Los Pascuales, Clan del Golfo, Clan Úsuga. Se me hizo acordar de cuando trabajé en la unidad de vida, compadre. Le dimos como en 4 procesos a Los Pascuales. Estamos llenos de empresas criminales. Estamos repletamente siempre trabajando ese asunto. Nuestras autoridades han tratado de adelantar esta circunstancia de un nivel investigativo para poder esclarecer bien las conductas y calificar los roles al interior de la organización. Pero es bueno y sensato poder encontrar qué es el aparato organizado de poder y en especial para Klaus Roxin y Gunther Jacobs. Gunther Jacobs es un poquito radical, nada más un poquito, pero es una lectura obligatoria. Doctores, es obligatoria. Si no cuentan con información, además está colgada en todo, porque esos libros de este par de locos son antiquísimos. Si no los logran encontrar, por favor, me comunican y yo los comparto al doctor, las víctimas del doctor John Henry, les haré llegar también por intermedio del doctor John Henry lecturas al respecto. Pero me gusta que escuchen muy, muy, muy bien las entrelíneas, doctor. Y lo traigamos a la situación actual del país. Pórtense muy mal, doctores, no al punto de que los tenga que defender, y el día de mañana nos vemos. Chao, doctores. Creo que hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias, doctor. ¿Para qué?